Muy buenas noches para todos, esto es La Cantera TV, el primer y único programa dedicado a la cobertura de divisiones inferiores, tanto de Newell's como Rosario Central, como no lo vas a ver en ningún lado, como solamente te lo mostramos en La Cantera TV. En nuestras redes sociales tenés todo el contenido del programa de los chicos, tanto de Newell's como de Central, para seguir ahí minuto a minuto en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar todo el contenido de La Cantera TV. Hoy nos vamos a meter con lo que fue la fecha de Newell's y Central jugando ante los equipos de La Plata, Newell's ante Gimnasia y Central ante Estudiantes, pero ya nos vamos a meter dentro de un ratito. Nano, como siempre, el placer de saludarte y estar nuevamente en otro programa juntos. A vos el placer de encontrarnos nuevamente en otro programa de La Cantera TV para analizar lo que ha dejado un fin de semana de mucha acción, como bien decías, tanto Newell's y Central como enfrentando a los equipos platenses, así que vamos a estar repasando todo lo que ha dejado la jornada. Bueno, y nos vamos a una pequeña pausa, ya nos venimos con todo, con Baigorria, con el centro de entrenamiento Jorge Grifa, nos metemos con Central y con Newell's, pero primero nos vamos a una pausa y ya seguimos con más en La Cantera TV. El Popular Autoservicio. Ofertas en carnicería, verdulería, pescados, mariscos y una amplia variedad de productos de primeras marcas. Abierto todo el año. Trabajamos horario corrido. Te ofrecemos todos los medios de pago. Nos encontrás en nuestras tres sucursales, Rosario, Álvarez y La Carolina. Búscanos y seguinos en Facebook e Instagram como @ Autoservicio El Popular. Sin lugar a dudas, El Popular Autoservicio te conviene. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Por 78, Rosarino por Deporte. UTGRA y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial. Walter Fiore y Juan Carranza van a compartir 2 horas plenas de información y entretenimiento. Todos los lunes, de 17 a 19 horas, por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo podés hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Recordá, la cita es lunes a las 17 en 95.5 FM Corazón. UTGRA y la gente. Bullying es maltrato. Tu presencia, tu mirada sensible, tu atención son necesarias para erradicar cualquier forma de violencia. ¿Querés saber cómo se siente tu hijo o tu hija? Pregúntale. Doctor Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341-155-9751-08. Riquieri, 1033, 438-2330. www.doctorbalbi.com.ar. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. La Picadita, Tablas Rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo, consultar zona 3413-040-726. Telituni, arte sublimado. Hacemos todo para darle identidad a tu imaginación. Diseñamos kit de higiene, escolares, lancheras, mochilas, vasos térmicos y accesorios. Telituni, contactanos al 3413-362718. El detalle para tu cumpleaños, aniversario, hacemos el tapabocas que te imagines. Telituni, 3413-362718. Y en redes, Facebook e Instagram, @ Telituni. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y nos metemos con Central enfrentando a Estudiantes en Baigorria, las categorías menores, en una jornada ideal, Nano, para el canalla. Sí, porque fueron todas victorias en la Ciudad Deportiva Granadero Baigorria, arrancando por el partido de la séptima división, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández, que tuvo una destacada participación con un primer remate que se iba cerca del palo derecho del arquero de Estudiantes. Va a llegar
otra situación, este remate que se va a ir por arriba del travesaño. Va a llegar otra situación más. El primer gol del partido a los 23 minutos de la primera mitad. Tomás Rainieri de cabeza anotaba el primer gol del conjunto dirigido por Alejandro Fernández. Ese cabezazo cambiando de palo. El arquero que se estira y no puede evitar la caída de su arco. Central que iba a empezar a marcar dominio en el encuentro porque lo iba a liquidar rápidamente. Un centro que va a llegar desde el costado y el gol a los 36 minutos de Juan Pablo Frías, el número 7 auriazul, que ponía el 2-0 y empezaba a sentenciar la historia en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. El conjunto de Alejandro Fernández, que venía de jugar el clásico, de no tener un buen resultado, fue empate en aquella oportunidad. Nos vamos al segundo tiempo y rápidamente, como decíamos, Central iba a liquidar la situación con este remate de Ignacio Moreno, que encontraba adelantado al arquero y aprovechó para pegarle casi de tres cuartos de cancha y así definir, poner el 3-0. Ignacio Moreno, jugador de selecciones juvenil de Argentina también, aprovechando ahí el error del arquero para poner a Central nuevamente en ventaja, que iba a llegar este gol, el descuento de Estudiantes, ese centro al segundo palo y bueno, el lateral derecho, Pedro Santequia, que apareció para al menos darle un poco de vida a Estudiantes. Así es, Estudiantes que iba a insistir para tratar de llegar al descuento, iba a tener esa situación, después se iba a llegar una mala salida de Estudiantes, iba a tener esta situación Ignacio Moreno también. Central que seguía insistiendo para tratar de liquidar aún más la historia, va a llegar este centro, este pase al medio, se escapa y termina llegando el remate también de Ignacio Moreno. Otra situación más para Central, por derecha se termina escapando muy bien Joaquín Yapura y termina controlando el arquero. Los cambios que empezaban a llegar en Central, iba a ingresar Mael Macia, también iba a ser lo propio Bruno Pacinato, iba a llegar este remate de Eric González, a los 18 minutos para liquidar la historia en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández, que iba a poner de esta manera el 4-1. Central iba a tener después un par de situaciones más para ampliar aún más el resultado, pero bueno, en definitiva, un resultado que termina siendo importante. Acá lo decíamos, otra situación de Ignacio Moreno que buscó picarla y la pelota se terminó yendo por afuera. Estudiantes que iba a tener las suyas también para tratar de igualar un poco más el partido. Buena la intervención de Galo Vijande para evitar la caída de su arco. Los cambios también que seguían apareciendo. Pero en definitiva, como decíamos, Central se iba a terminar quedando con el triunfo 4-1 en la victoria del conjunto de Alejandro Fernández. Vamos a repasar lo que ha sido la actuación de la octava división, que sigue teniendo un gran camino en este torneo 2022, también con victoria para el conjunto de Matías Lecky. Central que iba a tener varias situaciones en el comienzo. Va a llegar esta intervención, Nahuel Arce que se escapa por la mitad de la cancha, un par de enganches y Santiago Segovia, que a los 14 minutos del primer tiempo, después de eludir a varios rivales, terminan con el remate y la apertura del marcador para la octava división auriazul. Un partido que también se iba a definir rápidamente, iba a tener un par más de situaciones en la primera mitad, el conjunto dirigido por Matías Lecky, que, como venimos diciendo, es el único invicto de su categoría, el puntero. Así que una gran actuación de los chicos de Matías Lecky. Y la única categoría que pudo ganar el clásico, la única categoría central que pudo ganar el clásico, la octava división de Matías Lecky, que como bien decís, Nano, está puntera e invicta. Sí, Central que iba a tener varias opciones, Estudiantes que también iba a tener una para tratar de empatar el partido en esta primera mitad. La intervención muy buena, atinada, de Joaquín Mochetti para evitar la caída de su arco. Central que iba a tener un par más de situaciones antes del cierre de la primera mitad. Un remate que llegaba por parte de Bruno Deus, que controlaba muy bien
el arquero de Estudiantes. Y nos vamos al segundo tiempo, que como decíamos también, al igual que en el partido de séptima edición, Central iba a liquidar rápido la historia, cabezazos, rebotes para el conjunto de Matías Lecky, que no podía convertir. Va a llegar a esta situación el pase filtrado para la aparición de Tomás Parodi, que a los 8 minutos de la segunda mitad ponía el segundo tanto para la octava división y empezaba a liquidar la historia. La buena asistencia que ponía Esteban Maidana para que Central se ponga 2-1. Encontraba mal parada el ataque de Central a la defensa de Estudiantes. No podía en esta situación Santiago Segovia poder rematar cómodo para estirar la ventaja. Un pase que va a llegar, van abriendo, y aquí también el remate de... ¡Qué atajada! Sí, el remate de Tomás Parodi, que encuentra la atajada y el palo del arquero de Estudiantes. Central, que como decíamos, tuvo varias situaciones claras para poder estirar la ventaja. Va a llegar en una mala jugada, tal vez una mala salida, el remate de Enzo Sanabria a los 39 minutos del segundo tiempo para el descuento del conjunto Pincharrata, que se ponía 2-1. Central, que va a tener un par más de situaciones, pero en definitiva el conjunto de Matías Lecky, que como decíamos, se quedó con el triunfo 2-1, sigue puntera e invicta en su zona. Vamos a repasar para finalizar lo que ha pasado en la novena división, el conjunto dirigido por Jorge Díaz, que también tuvo un partido positivo porque pudo quedarse con los 3 puntos después de lo que fue su participación en el Clásico Rosarino. Un partido que tardó en abrirse recién a los 44 minutos. Aparecería Ramiro Barrientos para el gol del partido, el primer gol del encuentro. Ramiro Barrientos, que con ese remate ponía el 1-0, es un partido que tuvo muchos goles. Después va a llegar esta intervención, va a llegar la asistencia de Kevin Gutiérrez para asistir a los 7 minutos a Tomás Estañari, que ponía el 2-0. Central, que empezaba a liquidar el partido rápidamente también allí en Granadero Baigorria para el triunfo de la novena división. Bueno, y una jornada, como decíamos, Nano, una jornada ideal para Central, y pudiendo con la novena en el último turno del sábado cerrar una jornada perfecta para el canalla jugando de local. Así es, una jornada que se cerró de muy buena manera. Estudiantes, que también iba a tener un par de situaciones, no las iba a poder concretar el conjunto visitante, y como decíamos, rápidamente Central va a liquidar la historia. A los 14 minutos del primer tiempo, Valentino Felici ponía el 3-0, Central, que se iba a ir de esta manera al descanso con un gran resultado, la tranquilidad de poder definir rápido el pleito. Iba a tener un par más de situaciones el conjunto de Jorge Díaz. Aquí el remate cruzado que iba a llegar a contener el arquero de Estudiantes. También Estudiantes, que iba a tener un par de situaciones, la intervención de Jeremías Ríos para evitar la caída de su arco, y de esta manera finalizaba la primera mitad del partido. Lo que fue la segunda, Estudiantes iba a tener la posibilidad de poder llegar al descuento. Aquí un penal que termina convalidando el árbitro, el remate, y aquí el gol del descuento para Estudiantes, que podía llegar al 3-1. Tomás Páez, Pablo Páez, el 9 del conjunto platense, que podía o ponía, mejor dicho, el descuento. Iba a ingresar Gino Pavoni para tratar de darle otra funcionalidad al equipo en ataque. Una situación para Valentino Felici, que se escapa, queda con el arco libre y termina despejando el defensor de Estudiantes. Los cambios que iban a seguir llegando, con el ingreso de Santino Blunda para sumar también al ataque del equipo de Jorge Díaz. Central, que iba a tener varias, está el remate que iba a llegar. Jorge Díaz, que seguía realizando cambios para otorgarle otro peso a su equipo, para sostener también el resultado, este 3-1 que a Central le sirvió para quedarse en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria con los 9 puntos que se pusieron en juego en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. Vamos a repasar cómo ha sido la actividad
de las categorías mayores que tuvieron que jugar en condición de visitante. La cuarta división, que no pudo llevarse un triunfo, terminó igualando 0-0 en la ciudad de La Plata. 5-3 fue la victoria de la quinta división. Los goles de González por duplicado, Boneso, Milés y Ruiz, los goles del conjunto dirigido por Javier García. Y la sexta división, que terminó perdiendo por 2-0, pero cerrando una jornada positiva para Central, ganando todos los partidos de local y, bueno, de visitante en La Plata. Un empate, una victoria y una derrota. Nos vamos a una pequeña pausa porque ya nos metemos con todo lo que fue la actividad de Newell's Gimnasia en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa, en un ratito en La Cantera TV. La Picadita, Tablas Rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo, consultar zona 3413-040-726. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78, Rosarino por Deporte. Popular Autoservicio. Ofertas en carnicería, verdulería, pescados, mariscos y una amplia variedad de productos de primeras marcas. Abierto todo el año. Trabajamos horario corrido. Te ofrecemos todos los medios de pago. Nos encontrás en nuestras tres sucursales, Rosario, Álvarez y La Carolina. Búscanos y seguinos en Facebook e Instagram como @ Autoservicio El Popular. Sin lugar a dudas, El Popular Autoservicio te conviene. Invítalos a no ser parte de rumores, a no compartir noticias que puedan ser falsas, a no mandar fotos ni imágenes de nadie sin su consentimiento. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. Cada vez son más los trámites municipales que podés resolver 100% online. Ingresá a rosario.gov.ar desde cualquier dispositivo. Evita traslados, filas y disfruta los beneficios de tener más tiempo libre. Plan de Reconstrucción Rosario. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Bien, y nos metemos con las categorías mayores de Newell jugando en el Centro de Entrenamiento Jorge Grifa. Cuarta, quinta y sexta división jugando de local ante Gimnasia de La Plata. Empezando por la cuarta división, los dirigidos por Rubén Petete Rodríguez, que iban a tener la única victoria jugando de local, ganando por 3-2. Acá el remate desde el punto de penal, un 3-2 para el equipo rojinegro. Lisandro Pola, el número 9 de Newell's, que iba a tener una muy buena actuación y convirtiendo por duplicado en lo que fue la victoria del rojinegro ante el tripero. Una categoría de Newell's que viene de ganar el clásico ante Central, que es la defensora del título. Tiene el título del torneo pasado, ganando la final ante Racing en el predio de Platense, y que, bueno, en este torneo intentará hacer lo mejor posible. La presión alta, la recuperación y el remate desde afuera del área. Lo que decíamos recién, Marcelo Esponda, el número 5 rojinegro, que termina rematando de pica al suelo, poniéndose contra un palo, y nada para hacer para el arquero de Gimnasia de La Plata. Ya Newell's en la primera parte, que se ponía 2-0, tranquilidad para el equipo de Rubén Rodríguez. Y en la segunda parte llegaría el descuento de Gimnasia. El tiro libre desde el costado, se ponen dos jugadores en la barrera, termina pateando el zurdo, pasa por arriba de la pelota el derecho, el que sale lejos es el arquero Peralta, y bueno, el jugador de Gimnasia de La Plata, Gonzalo de Lendati, el número 3, que termina marcando el descuento para Gimnasia, la salida de Peralta lejos, y bueno, el defensor de Gimnasia, que termina anticipando al arquero y poniendo el 2-1. Iba a llegar esta jugada en la cual la iba a pelear Contrera arriba, iba a aparecer Pola para terminar de definir un poco y darle tranquilidad al equipo de Rubén Rodríguez. Luego de este centro del lado derecho y abajo del arco,
Lisandro Pola pone el tercero para Newell's, el 3-1 del rojinegro que iba a sufrir en el final porque Gimnasia iba a poder descontar nuevamente para ponerse en partido, pero con este gol de Lisandro Pola iba a poder llevarse los 3 puntos el equipo de Rubén Petete Rodríguez. Ya faltando poco para que finalice esta jugada en el lado izquierdo, este lateral que termina metiendo la pelota al área, un rechazo del defensor rojinegro que no puede terminar de sacar, el rebote ante la definición del delantero de Peralta y después Manuel Pagano, el número 9, que tuvo otra situación más para definir y poner el 3-2, el descuento para Gimnasia, pero no le alcanzó. Fue victoria del equipo de Rubén Rodríguez, de la cuarta campeona, que ganó 3-2 en el primer partido en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Y nos vamos a la quinta división, a lo que fue el empate de los dirigidos por el Cholo Barbieri, una quinta división que también está peleando en los primeros puestos, que el único traspié que tuvo esta división fue la derrota ante River jugando de visitante, una goleada que sufrió la quinta división, y arrancaba de esta manera con el gol de Gimnasia, Ignacio Campo, que remata desde afuera y nada para hacer para el arquero rojinegro, que se tiró y no llegó Piris para que Gimnasia se ponga 1-0 desde temprano en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Newell's, que lo iba a ir a buscar, iba a tener esta chance desde el punto del penal. Joaquín Plaza agarró la pelota, lo miró al arquero y terminó definiendo para poner el empate de la categoría, abriendo el pie para que Newell's pueda rescatar un punto en lo que fue el partido de local ante Gimnasia de La Plata. El 1-1 de la quinta división, que pese a no ganar también sigue ahí cerquita en las primeras posiciones de la divisional. El gol del delantero Joaquín Plaza ahí festejándolo, y otros compañeros yendo a buscar la pelota para buscar el gol y tratar de ganar el partido ante Gimnasia de La Plata. Nos vamos a la sexta división, a lo que fue la caída. Recién hablábamos de Central. Bueno, una victoria, un empate y una derrota jugando de visitante. Bueno, a Newell's de local en las mayores, un empate que fue el de la quinta, una victoria que fue el de la cuarta y la derrota de la sexta división, los dirigidos por Diego Pomelo Mateo, que terminan con esta derrota. Santiago Villarreal, el número 10 de Gimnasia de La Plata, que termina convirtiendo y marcando el tanto que abría el marcador en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, en el último turno, en la sexta, los dirigidos por el Chino Aquino. Esta situación, ya nos metemos en lo que iba a ser el aumento de la ventaja, la pelea del jugador de Gimnasia de La Plata, el defensor leproso que se cae y el remate desde lejos para poner en ventaja a Gimnasia y que Lautaro Napolitano, el número 11, le dé más tranquilidad a la sexta división del tripero y ponerse 2-0. Newell's, que lo iba a ir a buscar, Newell's, que iba a tratar de encontrar el descuento en manos del delantero Gijena, que iba a tener una oportunidad. Acá la jugada desde el lado izquierdo, el lateral al área, jugar la segunda pelota y termina apareciendo, como decíamos recién, el jugador Gijena para poner el descuento, ir a buscar la pelota. Thiago Gijena, el recién ingresado, que iba a descontar en el partido, buscando la pelota para tratar de ver si a Newell's le alcanzaba para al menos rescatar un empate ante Gimnasia de La Plata, que no se iba a conformar con el 2-1, no se iba a quedar tranquilo y después iba a haber un penal en el cual se iban a poner cifras definitorias para que Gimnasia de La Plata termine ganándole 3-1 a Newell's. Este gran remate, nada para hacer para el arquero leproso de la sexta división, Thompson. El muy buen gol de Tomás Menisnuk, el número 7 de Gimnasia de La Plata, que ponía cifras definitorias para lo que fue la victoria de Gimnasia en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Y nos vamos a las menores, nos vamos a lo que fue séptima, octava y novena del rojinegro, jugando en Estancia Chica ante Gimnasia de La Plata. La victoria 3-2 de, ahora sí, los dirigidos por Pomelo Mateo, Silvetti por 2, también en selección argentina, y Acuña, los goles de la séptima división.
Fue derrota 2-0 de la octava división en la ciudad de La Plata. Y en novena también fue derrota 2-1. El gol leproso lo iba a convertir Ledesma en lo que fue la jornada rojinegra. 7 puntos para Newell's enfrentando a Gimnasia de La Plata. Y nos metemos en lo que será la próxima fecha con el auspicio de Digital Sport, que estás a un clic de distancia a acceder al mejor producto. Digital Sport es el primer shopping online y es de Sport 78. Mirá. Digital Sport Shopping, artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. DigitalSport.com.ar. Y nos metemos en la próxima fecha que vamos a tener el fin de semana próximo. Newell's y Central. Newell's enfrentando las categorías menores en el centro de entrenamiento Jorge Grifa a Talleres, y las mayores jugando en Córdoba. Central, que va a hacer lo propio ante Sarmiento de Junín. Las categorías mayores que van a estar jugando en la ciudad deportiva, las menores van a visitar justamente la ciudad de Junín. Bueno, y será hasta la semana que viene. El agradecimiento, como siempre, a todos ustedes por acompañar. Nos veremos la semana que viene con más actividad del rojinegro. Y agradecerle a Ciro Rizzi por esta camisa, esta pilcha en el día de hoy. Esta pilcha que ahí Gonza me hace una seña de que está 10 puntos. Así que le agradecemos a Ciro Rizzi por la indumentaria en calle Alberdi al 600. Será hasta la semana que viene, Nano. Así es, hasta la semana que viene, Agus, para repasar todo lo que haya dejado la actividad tanto de Newell's como de Central en divisiones inferiores. Divisiones inferiores, Newell's Central de una sola manera, como siempre, en la Cantera TV, de una forma única. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias.